El acusado deberá ceder la propiedad del dibujo que figura como prueba número uno. ¡Bien! Las regalías de futuras ventas, exposiciones, imitaciones, falsificaciones. ¿Qué es esto que se quieren quedar con todo lo mío? ¡Cuervos, chupasangre! ¿Qué? Señor. ¿Qué? ¿Desacato la autoridad? ¿Desacato la autoridad? Yo te recuerdo. Acá la única autoridad soy yo y se van ya de mi casa. Se van. Enamorada. Charlie te puede destruir, Amanda. Un millón por año de matrimonio es mucho. Quiero un séquito de abogados, los mejores. Ah, y un casting de diseñadores de vestidos de novia, los más top. ¿Todavía mi escultor estrella no vino? ¿Dónde debe estar? Bueno, tráeme la laptop, inútil. Ya voy. Quiero reírme de la flogger esa que debe estar llorando por internet. Quisiera no decir adiós. Pero debo marcharme. No llores. Por favor, no llores. Porque vas a matarme. Me llevo tu sonrisa triste y tu mirada errante. Y desde ahora en adelante vivirás dentro de mí. Yo por ti volveré. Tú por mí. Espérame. Esta no es mi despedida. Es una pausa en nuestras vidas, es un silencio entre los dos. Todas las novelas tienen un final feliz. Pero esta es la primera novela reality por internet. No va a terminar así. Esta termina como terminamos todas las mujeres abandonadas. Gordas y deprimidas. ¡Corte, corte! ¡Corte! Quédate tranquila, ya se le va a pasar, ¿no? ¿Sí? No se le va a pasar ni a él ni a mí. No, no, los hombres son todos iguales. Después va a venir como un perrito así, mojadito, y te va a querer pedir perdón. ¿Y vos cómo sabés? ¿Tenés muchos novios? No, no, un concurso de autoayuda que hice para mujeres abandonadas. ¡Me escucha! ¡Ay, ya! ¡No te digo que son todas iguales! Quiero contarles algo. Mira, si es de Dante no me interesa. Ah, sí, es de Dante. Ay, por favor, soy mentirosa compulsiva, contame. ¿Qué? Un amigo cibernauta que es coleccionista de obras de arte y dice que compró un montón de cuadros de un tal Fausto Vivaldi. No. ¿Sí? Vi la foto porque me la mandó por mail. Y son muy del estilo de los cuadros que pinta Dante. ¿Qué? ¿Del mismo tipo de cuadro? No entiendo. El mismo tipo de cuadro, el mismo tipo de estilo, pero además de eso, la mujer retratada es exactamente la misma. ¿Julita? Es Dante. No, 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 es una mujer. Mira si no me voy a dar cuenta de... No, 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 quiero decir que Dante es Fausto Vivaldi. ¿Qué, hay dos Dantes? No. Que uno es rico y famoso, vende sus cuadros por internet y el otro se cayó por la escalera, se golpeó la cabeza, perdió toda su fama, se llama Dante y vive en un galpón. ¿Qué dice? ¿Estás bien? Ay, con razón, somos el uno para el otro. Amanda, ¿vos te sentís bien? No. Ah, yo tampoco. Lo que quiero decir es que Fausto Vivaldi es el tipo que vive en el galpón y que recién nos echó de su casa. No, no, de ninguna manera, ese es Dante. ¿Me escuchás, por favor? Hace unos años, unos tipos incendiaron su casa cuando él no estaba. Y adentro estaban su mujer y su asistente Dante, que murieron en el incendio. ¿Qué? No, me estoy mareando, que hay dos Dantes. No, escúchame. No entiendo. La policía creyó que Fausto había incendiado su casa y después había matado a su mujer y se había suicidado. Por eso, Fausto adoptó la identidad de Dante, su asistente muerto, y se refugió en el galpón que le prestó Pedro. Ustedes dicen que Dante, mi Dante, no es Dante, sino es Fausto Vivaldi. Sí, y mi papá lo conoce desde aquella época, y Pedro también lo conoce. ¿Y Fausto era famoso? Famoso y millonario. ¡Famosísimo! ¿Qué es? Mm. Un montón de lata de cerveza vacía. Mira vos. Yo veo una escultura. ¿Una escultura?
Mirá lo mal que estás viendo, porque yo lo que veo es una gran porquería. Más porquería era lo que había dentro de esas latas. Sí, pero estaba bien, ¿eh? Me la tuve que tomar, me esforcé, pero estaba muy bien, muy fresca estaba. Me gusta verte de buen humor. Pedro, sos inteligente, no confundas cinismo con buen humor. Es muy distinto y lo sabes. ¿Y las vas a vender como bichitos de lata? ¿Bichitos? ¿De qué hablas? ¿Qué bichitos? Sí, ¿no es una cucaracha? Para empezar, no está mal. La metamorfosis. La metamorfosis de Fausto. De Dante. No te olvides que Fausto está muerto, ¿no? Ah, de Dante. Tenés razón. Y aparte, Fausto era un gran artista. Jamás haría una porquería semejante como esta. En eso tenés razón. Tengo razón, ¿viste? ¿Cenar? Sí, vamos a cenar. Los test, ¿qué es tres? El shin, el shin, el shin, a las tres termas.